maliaño, para la calidad de vida de sus vecinos, especialmente de los más jóvenes, de los niños pequeños, con la nueva zona de juegos que tienen rehabilitada, y además rehabilitada por sus padres, por aquellos que, estando en paro, han sido contratados por el ayuntamiento junto con el gobierno de Cantabria para arreglarlo, volver otra vez a casi hacerles nuevos y ponerles a disposición de los más pequeños. Y luego, para los jóvenes una gran zona verde, recuperada, mejorada, con pistas de tenis, pistas de pádel, la primera zona de parkour para los más jóvenes, todo un paso adelante en calidad de vida que el gobierno de Cantabria, con el plan de obras de competencia municipal, en el que el gobierno aporta el 80% de las obras, y el ayuntamiento ha puesto un gran proyecto que abunda en mejora de una zona y en calidad de vida para sus vecinos, y aporta el 20% y el trabajo de coordinación. Así es que Maliaño, Camargo, siguen avanzando, siguen mejorando y siguen siendo más habitables y con más calidad de vida. Pues yo quiero trasladar la satisfacción, ¿no? Yo creo que el cambio es imparable y el mejor ejemplo es este, ¿no? Teníamos un gran compromiso con los jóvenes, el darles un espacio de ocio, había una carencia de infraestructuras deportivas, y gracias, porque si no hubiera sido muy difícil llevarlo a cabo, gracias al impulso del gobierno de Cantabria, en este caso a la financiación del 80%, pues nosotros teníamos la idea, teníamos el proyecto, y gracias pues al gobierno de Cantabria nos llegó la financiación. Hoy los jóvenes van a tener un primer gran parque multideporte, ¿no? Es el primero del municipio en el que van a disfrutar de pistas multideporte, el primer parque de skate también del municipio, y el primero de parkour de Cantabria, ¿no? Yo creo que es una realidad que los jóvenes van a poder disfrutar, y como decía hace unos segundos, el cambio es imparable a mejor. Yo creo que ese es el compromiso que adquirimos con los camargueses y que lo estamos haciendo realidad gracias al gobierno de Cantabria y al ayuntamiento, y en este caso pues al impulso de quien durante muchos años pues fue el alcalde del municipio vecino, ¿no? Yo creo que por eso conocer también Camargo hace que el presidente se haya implicado tanto en los proyectos de Camargo, y que hoy nos diga, ¿no?, que parece que nos hemos vuelto locos, que tenemos transformado todo el municipio y que nunca antes habían conocido una revolución tan positiva, ¿no? Pues ese era nuestro compromiso y vamos a seguir en esa línea, pero sobre todo pues los jóvenes tienen ya su lugar, van a seguir creciendo las instalaciones deportivas para los jóvenes, y por eso pues muy orgulloso, muy satisfecho, y hasta el tiempo nos está acompañando en estos momentos, en estos días tan malos, ¿no? A partir de ahora ya vamos a poder disfrutar todos de un gran pulmón verde de 30.000 metros cuadrados para el uso de los jóvenes en Canadá.